se invita a los presentes. Es cuanto, presidente. De conformidad con los acuerdos de esta sesión. Cierres el sistema electrónico. Adelante, diputado Félix. Muy amable, gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la reforma que estaremos aprobando el día de hoy es de suma importancia para la salud mental de las y los mexicanos. Se plantea que en la promoción de la salud mental y la atención de las personas con trastornos mentales y del comportamiento, la Secretaría de Salud, las instituciones de salud y los gobiernos de las entidades federativas deberán fomentar y apoyar la detección de los grupos poblacionales en riesgo de sufrir trastornos mentales y del comportamiento, preferentemente en niños, niñas y adolescentes. La adición del artículo 73 de la Ley General de Salud en los términos referidos implica asumir un papel preventivo y proactivo para el tratamiento de las enfermedades mentales, sobre todo en etapas tempranas del desarrollo, como es el caso de la niñez y la adolescencia. El campo del desarrollo emocional de la primera infancia es muy complejo y en su comprensión y abordaje terapéutico se requiere una especificidad propia, misma que debe ser asumida por profesionales y dispositivos específicos en la salud mental, infantil y juvenil. La identificación de grupos poblacionales de riesgo contribuirá de manera sustantiva a la detección precoz de problemas mentales y poder coadyuvar no solo a una mejor atención e inclusión social, sino con una mejor capacitación de los familiares o de quienes, en su caso, la patria potestad de los menores. La trascendencia que tienen las bases emocionales sólidas para el desarrollo psíquico de los niños y las niñas hace prioritario que se ubiquen poblaciones vulnerables y de este modo favorecer la detección temprana de trastornos mentales en la primera infancia, procurando una atención oportuna. Para Nueva Alianza es primordial proteger el derecho a la salud. Por ello, creemos que aprobar el presente dictamen es una manera de incorporar la medicina preventiva de una forma eficaz para el tratamiento de los trastornos mentales. Confiamos en que todos los grupos parlamentarios coincidirán con las ventajas que aporta esta reforma y otorgarán su voto a favor de la misma. Es cuanto, señor presidente. Gracias, diputado Félix. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.